Noticia de última hora, drástica decisión de Jorge Pérez y su mujer tras el lío con Alba Carrillo en Sálvame y Telecinco. Bueno, ahí tenéis el titular, últimas imágenes de Jorge Pérez, totalmente al límite, llamando a la policía debido a un estado de ansiedad por parte de su mujer, Alicia Peña. Hay novedades respecto a la situación de Jorge Pérez. Parece ser que es el que está tomando una serie de drásticas decisiones ante el circo que se está montando en televisión. Circo, además, alentado por la propia Alba Carrillo y por el resto de coetáneas tipo Marta López e Isabel Rábago. Os vamos a contar todo esto. Antes, una aclaración, que habéis visto que estos últimos días no he subido muchos vídeos, bueno, el cuerpo me ha dicho hasta aquí y ha habido que parar un poquito, pero bueno, ya poquito a poco nos pondremos con la rutina. Empezamos. Bueno, yo en el último vídeo de ayer pronosticaba que de alguna manera a Alba Carrillo, que está ahora como muy orgullosa, como muy subida, todo esto le va a terminar explotando en las narices. Lo digo porque esta posición que ha tomado ella respecto a Jorge Pérez, que ya no quiere dramas, que necesita que se le dé su sitio, en fin. A ver, Alba, tampoco es una cosa como para estar orgulloso. Ella puede hacer evidentemente lo que le dé la gana porque es soltera, pero ojo, porque ayer en el directo de Diego Arrabal, el paparazzi insinuó una serie de asuntos relacionados con la ex supermodelo que tendrían que ver con que precisamente no es la primera vez que Alba Carrillo se interpone en un matrimonio. Sí, así como lo oís. Al parecer, en abril, mayo, junio de este mismo año, 2022, la colaboradora de Ya es Mediodía habría tenido una relación con un hombre casado, poderoso y conocido. Todo esto según Diego Arrabal. Así que, bueno, yo creo que ella ahora mismo se ve triunfadora, en plan de yo no he hecho absolutamente nada, no voy a permitir que me la piden. Yo creo que nadie la está lapidando, pero yo creo que se ha venido bastante arriba con este tema y que de ser un elemento pues que en principio no le hubiera gustado estar ahí, lo está rentabilizando bastante, bastante bien. Y bueno, si ayer eran Fidel Albiac y Esther Doña, colaboradora de su ex jefa Sonsoles Onega, las personas que ella hacía público que le habían apoyado respecto a todo este escándalo con Jorge Pérez, ahora ha salido el ex Fonsi Nieto, el padre de su hijo, también ha querido salir en defensa de Alba Carrillo en pleno huracán. Yo lo que digo es que, ¿defensa de qué? Es decir, si a Alba Carrillo se le estuviese dejando como, no sé, como algo, pues yo entiendo que evidentemente, pues que habría una defensa. Pero yo creo, por una parte, que Alba Carrillo es capaz de defenderse solita. Y segundo, no ha habido ningún comentario que diga, es que mira, la estamos humillando. No la estamos humillando. Pero evidentemente el escándalo está ahí. De hecho, todas las miradas se han centrado en Jorge Pérez. Y la que se está yendo un poco de rositas, en mi opinión, es Alba Carrillo. No de rositas, porque la lengua no se la está callando. Pero bueno, otro de los temas tiene que ver con el paradero de Jorge Pérez. En las últimas horas se había comentado que se encontraba viviendo en el hogar de su representante Agustín Etienne, a la sazón actual pareja de Olga Moreno. Bueno, pues en principio parece ser que no es así. Sí es verdad que Agustín Etienne le ha brindado todo su apoyo dentro de lo que es este escándalo, pero al parecer desde el pasado domingo Jorge Pérez no se habría separado de su mujer en ningún momento. Es decir, habría permanecido las 24 horas del día junto a ella. Esto del representante venía a
a colación de algunos comentarios que situaban a la actual pareja de Olga Moreno como el precursor de un supuesto montaje respecto a esto para sacar rédito. Ahora ya sabemos que no es así y que, según Isabel Rábago, Jorge Pérez se encuentra en estos momentos junto a su mujer. Sí han tomado una serie de decisiones relacionadas con los menores, los tres hijos mayores, pues los han querido sacar de todo esto, están fuera de Madrid y son ahora ellos dos quienes tienen que tomar las decisiones que les competan en torno a su vida. Una de ellas pasa por el papel de Jorge Pérez en televisión, solo lo hemos visto una vez esta semana, el primer día, junto a Joaquín Prat en el programa donde colabora Ya es Mediodía. Ahí dio una versión que dista mucho de la que se ha conocido durante toda la semana. No obstante, parece ser que Jorge Pérez ha tomado una drástica decisión en este sentido y es la de no acudir ni a Ya es Mediodía ni a Fiesta, el programa de Emma García donde colabora. Motivos, parece ser que no se encuentra bien respecto a todo lo que está saliendo. Cree que es injusto porque hay cosas que se le escapan e incluso tacha de mentiras algunas de las afirmaciones que ha hecho la propia Alba Carrillo. Esto es un poco la situación ahora mismo. Tengo que recordar varias cosas. Una es esta, la que veis en el titular. Alicia Peña aumenta su popularidad en redes, le han subido los seguidores una auténtica barbaridad. Y por otro lado, en el caso de Jorge Pérez, pues tenemos que recordar que a partir de 2023, Telecinco inaugura un nuevo reality por parejas que va a ser en la granja de Pesadilla en el Paraíso. Así que a lo mejor vemos por aquí alguna de estas cosas en este sentido. Alba Jorge, Jorge Alicia, Alicia Alba. En cualquier caso, la situación está así. Jorge Pérez y su mujer Alicia están en Madrid con el bebé, con el niño pequeño. El resto de hijos están fuera de Madrid, alejados un poco del huracán mediático. Y Alba Carrillo, que no está dispuesta a callarse absolutamente nada y a hacerse todos los programas que pueda. Incluso Marta López, Isabel Rábago, Macoque, toda esta gente que estuvo por ahí la noche fatídica del pasado viernes, pues también están dispuestas a hacerse un hueco dentro de toda esta polémica. ¿Cómo acabará esto? Pues yo sinceramente, como creo que no se han tomado las decisiones más inteligentes, creo que va a acabar muy mal, pero para todos. Aquí creo que nadie, absolutamente nadie, se va a salvar. Eso sí, alguna gente se llevará más dinerito que otra. En fin, nada más. Suscribiros, campanita, opiniones en comentarios, un me gusta y tenéis más historias en el canal secundario JDC, arriba a la derecha y también por aquí. Gracias por estar ahí.